pues resulta que en Guanajuato hubo una peste que causaba la paralización del organismo. Pues como la población no sabía eso, si veían el cuerpo de un enfermo inmóvil, pues rápidamente lo enterraban. Se cuenta que muchos de los que fueron sepultados en realidad no estaban muertos y murieron por asfixia en sus ataúdes. Y cuando el gobierno de Guanajuato empezó a exhumar los cadáveres de quienes no habían podido pagar la cuota, se dieron cuenta del cuerpo de Remigio, o sea, la primer momia de todas. Cuenta la leyenda que la momia más pequeña del mundo está expuesta en el Museo de Guanajuato. Al parecer, hace muchos años desenterraron a una mujer que tenía un bebé en sus brazos y pensaban que era su hijo, así que las exponían juntos, pero ya las han separado.